a mi canal una vez más. Hoy vamos a hacer este maquillaje, que es un maquillaje de efectos especiales. Lleva sobre todo látex y algodón para crear este efecto como si fuera... Es bastante creepy, bastante asquerosillo, pero es muy facilito de hacer. Así que si queréis ver cómo lo hacemos, quedaos viendo. Vamos a empezar. Lo que necesitamos, lo primero, es algodón, no en disco, sino algodón tal cual, y látex líquido. Voy a empezar a crear el efecto de las tiras derretidas. Voy a aplicar el látex líquido en la parte superior del labio, aplicar un poquito de una tira de algodón, sellarlo bien la base y empezar a aplicar todo el resto de la zona del algodón, llevándolo como a crear una especie de montañita. Una vez esté todo esto bien pringado, bien lleno de látex, simplemente tiramos de una de las puntas y lo dejamos colgando. Hacemos esto varias veces, 4 o 5 veces alrededor, en línea horizontal, encima del labio superior. Estemos contentos con todas las tiras que hemos aplicado, vamos a crear una capa por todo el borde superior de esta zona. Vamos a dejar que se seque. Cuando una vez esté seco, vamos a aplicar un producto, en este caso voy a utilizar un Aquacolor que se seca y no mancha, en rojo, y lo voy a aplicar por toda la zona de abajo de esta estructura que hemos creado y creando un poquito como la zona media de donde va a ir esta estructura, así que vamos a bajarnos un par de centímetros más o menos. Una vez lo tengamos, lo que vamos a hacer es pegar el final de estas tiras que hemos creado en la parte de abajo, en el borde de abajo de esta zona roja que hemos creado anteriormente. Una vez esté todo aplicado, aplicamos una capa extra alrededor de toda esta estructura y lo dejamos secar, o nos habíamos secar con un secador en setting de aire frío. Una vez lo tengamos todo totalmente seco, vamos a empezar a crear una integración del color a la piel. Lo que vamos a hacer es, yo voy a aplicar en esta ocasión un color que se activa con alcohol, pero puedes usar base de maquillaje, y lo aplicamos por toda la estructura que hemos creado, y luego vamos a empezar a despellejar un poco toda esta estructura, las zonas de los laterales que solo tiene látex. Vamos a partir estas tiras de algodón que hemos creado hasta que estemos contentos. Una vez estemos contentos con diferentes colores, rojo, rojo oscuro, morado, marrón, iremos aplicando la zona del centro, la zona dentro de estas heridas, y lo que vamos a hacer es crear un efecto de volumen, sobre todo en la parte superior e inferior de las heridas. Este tipo de colores que estamos utilizando lo que nos va a dar es una textura, diferentes texturas, diferentes profundidades, queda más realista. Y como un toque final voy a utilizar un eyeliner en negro que voy a aplicar sobre todo en la base superior y en la base inferior, en la zona más pegada a la herida, y como habéis visto se ha quedado como un poco blanco en algunas zonas porque hemos estado rompiendo esta estructura, así que voy a volver una vez más con el mismo color que he utilizado para aplicar el resto de la estructura para rellenar estos huecos y que quede todo uniforme. Y el siguiente paso va a ser dar un efecto un poco más integrado al rostro. Para eso voy a utilizar diferentes colores, verde, morado, rojo, que voy a difuminar. Voy a utilizar los que se activan con alcohol para que quede más integrado, pero tú puedes utilizar los que tengas, y va a ser sobre todo entre la unión entre esta estructura y mi piel. Al final
final que va a dar un efecto más realista. No quería aplicar sangre artificial porque lo mancha todo y no me apetecía que fuera tan dramático, así que he utilizado una vaselina transparente en la zona de la herida dentro para que se vea más jugoso y más realista, y hemos acabado este efecto de labios derretidos. Bueno chicos, espero que os haya gustado este tutorial. Como habéis visto, es súper llamativo y no es tan difícil de hacer. Si lo recreáis, me podéis mandar una foto en mis redes sociales o simplemente me podéis seguir para saber de mí todos los días, o si tenéis alguna duda. Agradecería mucho, mucho, mucho si le dais deditos hacia arriba a este vídeo si os ha gustado y lo compartáis para que más gente lo pueda disfrutar. Y como no, si todavía no estáis suscritos, suscribiros al canal, así podemos crecer todos juntos, ser una familia mucho más grande y así yo poder seguir haciendo tutoriales. Como siempre, millones de gracias por estar una vez más ahí más conmigo, ser muy felices. Os recuerdo, y seguramente me preguntaréis, este maquillaje de ojos estará en el canal el viernes. Bueno, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.